Pues si hay saltos o pues si hay luego, lo voy a hacer ahora. Momentito. Está, he refrescado básicamente la webcam. Estaba poniendo bien la tele, que no la tenía bien puesta. Vale, voy a poner un poco más así. Ahí. Se lee todo, sí. Pues eso. Al lío. Si no lo acabamos hoy, lo acabaremos el lunes, seguro. O sea, así lo digo, porque bueno, a ver, los Metroides no suelen durar mucho más, ¿eh? Suele ser para gente más o menos ya que juega algo de Metroid, 7, 8 horas, quizás 9. Depende también lo que me pare, ¿eh? En los sitios, pero bueno, por ahí andarían los tiros. Uy. Hostia. Hostia, ahora que veo, tío. Ahora que veo, este movimiento es el que usó el chozo para pillarnos por el cuello, tío. Hostia. Flipando en colores. Vale, a ver, estábamos en Dairon. Ajá. Aquí no podemos entrar. Por aquí se iba a Burenia, que es donde conseguimos la habilidad esa, sí, es verdad, el impulso súbito. Vale, esto era un sitio de vuelta, es cierto. Bloque de aceleración, vale, igual podemos venir aquí. Vamos a echar un vistacito por aquí. Pensé que lo mataría antes de que me matara a mí. Ah. Ah, mierda, vale. Oh, porras. Y esto no te gasta energía, por lo que veo, tío. El Shine Spark, no da esta energía. Ah, vale, espera. No se me ocurrió otra manera de hacerlo. Ah, vale, necesitamos el grapple aquí. Nada, olvídate. Vale, este sitio descartado, este sitio descartado. Vamos aquí abajo.
Vale, eso está cerrado. Ah, es verdad, tenía el rayo difusor este también, cierto. Cierto, cierto. Vale, pues por ahí no podemos ir porque esto... Ah, es la salida del lanzador, no es la entrada. Vale, vale. Lo mismo. Tanque de misiles plus. Deberíamos poder ir aquí, ¿no? Esta es la lanzadera que lleva a Burenia, sí. O aquí. No, aquí no. Aquí desde luego no, porque no tengo el traje gravitatorio. Vaya pajados más este videogame. Me quedo con mucho más, que solo voy por Qataris. ¡Ah! Lo estás jugando también. ¡Ojo! Me alegro de que te mole. Está muy bien, la verdad, ¿eh? Y esto estaba... Ah, recarga total, ok. Vale, pues vamos aquí. Tengo que ir para allá del todo. Está muy chulo, en verdad. Sí, señor. Estoy de acuerdo. Ah, no, tenía que ir por arriba. Bueno, por arriba o por aquí me vale. Ay, sí, hay que ir para arriba. Prosequeño, ¿qué tal? Uy, mierda. ¿Qué hago de mi vida? Me estoy perdiendo a mí mismo. Más arriba, más arriba. Bueno, los speedruns de este juego flipas, ¿eh? ¿Esto qué es? Lanzador de morfosfera. Vale, esta es la entrada. ¿Puedo venir al tanque de misiles este de aquí? A ver qué se cuece. ¡No! No puedo venir por aquí. Pues tengo que ir por abajo. Ya cogeré esto más tarde. Pues sí, puede que me tenga que ir a Burenia. Mierda. Aquí necesito el grapple beam. Y aquí el traje gravitatorio. A ver, lo último que conseguí fue el impulso súbito, y lo conseguí aquí.
Entonces tiene que haber algo a donde yo haya podido ir con el impulso súbito. A la parte inferior de Dairon. Puede ser. Vale, y aquí. Vine aquí. ¡Ah! Conseguí la aceleración. Vale, lo último que conseguí fue la aceleración. Vale, entonces, ahora que tenemos la aceleración. A ver. ¿Puedo hacer algo en otros sitios? No creo, en el agua no se puede acelerar. No por ahora. Vale, no creo que tenga que volver a Burenia. Ahora mismo. Entonces, teniendo la aceleración. Vale, aquí ya hemos visto que nada. Igual tengo que ir más atrás aún, ¿eh? Si cabe. Aquí ya te digo yo que no. O no tiene pinta. Esto es zona fría. Aquí no puedo ir. Aquí hay muchos sitios donde podemos ir, sí. Otra vez Grapplebeam. ¿Esto qué es? Bloque de aceleración. Igual hay que venir aquí. Igual hay que venir aquí. Teleportal amarillo. ¿Dónde está esto? Aquí. Igual sí que tenemos que venir aquí. Claro, son bloques de aceleración. Aquí está. Tenemos que venir aquí, tío. Me he equivocado del todo, ¿eh? Vale, ya sé dónde hay que ir. Ya sé dónde hay que ir. Hemos seguido la lógica del juego. Un momentito, que voy a mirar. No, es que esos bloques parece que se pueden romper en algún momento, pero no ahora. Hostia, carga rápido, aceleración, ¿eh? Vale. ¿Ese bloque qué es? ¿Esto de aquí? Nada. Ah, porque esos bloques se rompieron con aceleración en su día. Toma ya, let's go. Tanquecito. Vale, no voy a poder subir por aquí, ¿no? Vale, ahora hay que venir para aquí.
Ahí, ahí, sí. Música ascensor. Ah, cuando activas la mirilla esta te desaparece. Va, aquí seguro que hay que usar la aceleración también. Bien, bien. Era por aquí. Hostia. Ah, bueno. Oh. ¿Nos vas a dar el Grapple Beam, juego? ¡Sí! Sí que nos lo va a dar. ¡Sí, señor! Ahí está. ¡Hola, Maridesi! Marichitos para tú. Muchas gracias. ¿A qué juego? A Metroid Dread, que es el último juego de Metroid que salió ayer. Rayo enganche. Mantén pulsado CTR y pulsa I. Engancha con el objetivo, inclina en dirección contraria. Bueno, esto más o menos lo sabemos cómo funciona, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Se pone el blaster de color azul, ¿no? Tal. ¡Oh, qué bien va, ¿no? Mierda. Ah, no se recoge, sí. Vale, sí que se recoge un poquito. Guay, guay. Guay, tiene un alcance de la hostia, ¿eh? Está súper oxidada, claro. Tienes que volver a ponerte al día, Maridesi. Ah, y sirve para apoyarse aquí también. Nada, nada, en un par de días estás como nuevo otra vez, Maridesi. Vale, y esto lleva de vuelta a donde estábamos, ¿no? A Dairon. Pero a una nueva parte de Dairon, me temo. Pero ahora, música de ascensor. Los juegos con cámara sí te ponen muy nerviosa. Así en que se ve en 2D. No te motiva mucho, ¿no? ¿En qué parte de Dairon estamos? Aquí abajo. Ah, vale. Bueno, claro, así ya volvemos aquí, lógicamente, ¿no? Aquí parece que hay algo. Vale, sí. ¿Y por qué me das este espacio extra? Ah, para que me... Bueno, ¿y por qué puedo subir aquí? A ver. Para que corra por aquí o algo. Algo no me cuadra, ¿eh?
¿Qué pasa, Benfiliño? Muy buenas, tío. Pues no entiendo bien yo la motivación de esta parte. O sea, evidentemente se puede... Hay aquí algo, pero no sé. ¿Qué hace, compadre? ¿Qué pasa, Kabuto? Acabamos de conseguir el Grapple Beam ahora mismo. De lado no soy igual de eficiente. Bueno, oye, yo creo que es cuestión de práctica, ¿eh? Maridesi. Porque yo de frente soy malísimo. Y he hallado esta habitación, pero no veo nada interesante. Bueno, vale, vale. Vale, ahora que tenemos esto, yo diría que tenemos que ir aquí arriba. Es lo más lógico, ¿no? O podemos ir también a Burenia. En Burenia también había puerta. Pero bueno, si nos dejan aquí al lado, yo creo que es porque tenemos que subir. Así que vamos a subir. Estás haciendo el 10%, oh, el 100%, ojo ahí, ¿eh? Dale cañita, dale cañita. Vale, pues vamos a una zona nueva entonces, ¿eh? La zona nueva es... una zona intermedia. No hemos llegado arriba aún. Ferenia. Todos acaban en Enia o algo. Los de ese juego le tienen demasiado cariño a los puzzles con Shining Park. Pues no, no me digas tanto. No me digas tanto. Uy, ¿este sitio? Ah, vale, vale, vale. Perdón, perdón. Yo sé yo, ¿qué pasa aquí? ¡Ay! ¡Hombre! Pero ya nos espera... ya hay aquí un Power Ranger, tío. No digo nada, ya. No, no, esta zona huele a que puede ser de las últimas zonas, del juego. Además está bastante cerca de la nave. Venga, ¿qué Power Ranger vamos a encontrar ahora? ¿El azul? Hemos matado al verde, al amarillo. El azul, el rojo. A ver, a ver, a ver. Fliparás. El morado Twitch. ¡Oh! Ruinas Chozo. Bueno, grabados Chozo, perdón. Y ese es el cabrón, sí. Justo ahí estaba usando el impulso súbito, tío. También. ¡Ah! ¡Oh! Uy, me han aturdido. ¿Quién ha sido? El azul. ¿Eso qué es? Azul morado, ¿no? Se ha quedado un muñeco. ¿Quién eres? Oh, un Chozo, pero Chozo bueno. El Abu.
¿Qué pacha? ¿Qué cojones? Esas máquinas son controladas por los Chozo. Manto silentes. Pico de cuervo. Controlará a los metroides, tío. Controlar a los metroides. Pero ya no. Bueno. Entonces, aún hay metroides en este planeta. Nah. Lo vamos a tener que hacer explotar. Hala, un X de incógnito, tío. Oh, son chozos infectados por el X. Arek Ebores, Ashkar Behek, Elmeirisi, Dos Karodan Hum. Ninu Aros Hakame, Ninu Mahar Meheni, Dos Tumema, Ninu Mahar Yoris. Ishili Mathroe, Meilia Garna Lima, Havari Bama Mugi Sarali, Lina Tamahar, Toshek. Nutili Mathroe, Desborodo. Iliyoristar Ashkar Behek, Dorahabar Bados Les Maradan. Has Bados Les Maradan. Ashkar. De nada, Iliemae Marhumas Ashkar Behek. Tamus Arlan, Feje Hadoran. Ninu Habar Kumane Hundos, Devolen. Ah, claro, vale. ¿Está hablando? ¿Está hablando en chozo? Oh, esa es la sala del reactor. No. ¿Quién coño eres tú? Cabrón, me va a matar, tío.
Joder, cómo pega, chaval. Madre mía. Está en media marca 46. Hostia. Pues píllalo, píllalo, McQueen ahí. Muy buenas, tío. No, pues nada, tenemos que volver a ver la... la secuencia entera hasta aquí. Mierda, y si le tengo que quitar la... No. Joder, loco. Vaya paliza. Hola, Link. ¿Qué tal, guapetona? Me ha calentado muchísimo, ¿eh?, este cabrón. No sé yo si tendré que pelear con él, pero bueno, parecía que le hacía daño con los misiles. Jolín, tío. ¡Ay, que dale en el pecho, carajo! Vale, ¿qué hace? Ahí tengo que hacer el parry, hombre. Pero antes hice el parry bien. Y ahora ya no me sale, ¿o qué? El juego me hace recordar a mi infancia. Sí, es que es rollo... Los juegos de antes de Metroid eran más o menos así, ¿vale? Está calentando el morro, que no veas, señores. Vale, a ese lo podía haber bloqueado. Mierda, otra vez. ¿Cómo quita vida, tío? Nada. Ese ataque... Tiene dos ataques que al parecer se pueden hacer parry. Pero son jodidos de... O sea, o son jodidos o tengo muy mal el timing. No. Tío, ¿cómo se hace? Muy buenas, Ulti, ¿qué tal? El blink, ya, el impulso. Es que el impulso hace, viene muy bien, pero... Madre mía, eso. Tú mira, es que lo hace y ya me pega. Mierda. Ah, vale. ¡Jolín! Al menos dice un parry, tío. ¡No! ¡Está muerto! Un Lucky, ¿eh? Y era un puto enemigo normal, tío. Pauchozo, bueno, que me ha... Entonces ahora vuelve a estar activo el otro cabrón, ¿no? Lo que faltaba.
Vale, frío, nada. No se puede hacer nada aquí. ¿Aceleración? ¿Aceleración? No quería hacer esto. Mierda. No, vale. Nah. Porras. Uy, no me ha dado tiempo ni de coña, ¿eh? Tengo que subir haciendo wall jumping aquí. A ver. Ah, vale, espera, espera. Se me ocurre de una manera mejor de hacerlo. No. Así no, desde luego. Así tampoco. Así desde luego tampoco. Igual lo estoy haciendo mal y por ahí hay otra manera de ir. Ah, mierda. A ver, primero vamos a ver lo que hay aquí. Antes de hacer nada. Ah, vale, aquí se puede correr ya. Es que soy tonto, tío. Vale, vale, se puede correr aquí. Es que soy bobo. Soy bobo, ¿verdad? Ah, vale, porque los de arriba son diferentes. Okay. Oh, he dejado de coger. No, hombre, no, no te hagas. No te deshagas bolita, tío. Muy buenas, Mardigan, ¿qué tal, tío? Está complicado, sí, pero no imposible, ¿eh? ¡No! ¿Pero por qué te deshaces de morfosfera, tío? ¿Por qué se deshace de morfosfera? Mierda, no lo hizo. Uy, me cago en la leche. Vale, casi me da tiempo. No. Oh, no me dio tiempo. ¿Qué hice mal, tío, eh? Ah, vale, vale, vale. Porque tengo que pulsar el otro botón, ¿no? No, no, espera, espera. A ver, tengo que practicar cómo soltarlo en el aire, para empezar. No, así no es. No.
No sé cómo hice. A ver. ¿Por qué cojones cuando yo vengo de aquí? Sale de morfosfera. A ver. ¿Por qué sale de morfosfera cuando yo subo de aquí, tío? Sí se sale, usa el slide. Easy. Kabuto, joder, tío. No lo voy a pillar, tío. Música de ascensor. Es que no quiero que me digáis nada, tío. O sea, estoy hasta los cojones de decir que no quiero que me digáis haz esto o lo otro. Vale, ahora nos tenemos que volver aquí, entonces. A Burenia. Ah, vale, espera. Yo me hubiera jugado Metroid, pues te lo recomiendo, Ulti. Digo Ulti, Marigan. Nuestro amigo Zohar nos ha proporcionado bastante información. Ahora sabemos por qué te persiguen los Emi. Ha sido Pico de Cuervo el que te ha traído hasta aquí, Samus Aran. Quiere el ADN Metroid que solo tú llevas dentro. He comprobado que Mantos Lente ha desactivado los Emi que quedaban. Tienes vía libre para salir a la superficie sin peligro. Si no sé yo. La ruta que ha abierto Mantos Lente está en Burenia. Vuelve allí de inmediato. No sé yo hasta qué punto estará esto activo. Pues mira, Maridesi también los va a probar. ¿Y esto cómo se abre? Eso parece otra bomba de energía. Ah, muy bien, muy bien. Oh, qué guay. Y vuelven a aparecer todos los bloques. Wow. ¿Y qué hago yo aquí, tío? Oh, no, vale. Todo esto son bloques, tío, de caída. Estos no. Yo estoy cambiando de Cermation, pero lo tengo un poquito abandonado. Si me paso, a lo mejor me compro el Dread. Pues oye, igual te mola, ¿eh? Igual hay que ir con aceleración también ahí. Ir para abajo, sí. Hombre, el colega. ¿Qué pasa? Están jugando ahí a operación. Ah, espera un momentito. Creo que he dado una vuelta innecesaria por aquí. ¿Verdad?
Sí, podía haber ido por aquí abajo. Sí, sí, uy, he dado bastante vuelta. Bueno, whatever. Vamos a ver. Ah, tiene los XL. Y está para los XL también. Bien, pues oye. Ni tan mal, ¿no? Ah, vale, esto es un huequito solo para... Vale, a ver. No, no. ¿A dónde vas? Ah, aquí está. Let's go. Ahí vamos. Ya, ya hemos llegado. Ah, mierda. Ahora puedo venir por aquí, ¿eh? ¡Ole! Otro tanque más, energía. Tenemos los corazoncitos del Zelda ya. Ah, parecía que se podía tirar del grappling con él. Vale, aquí activo esto. A ver, bicho feo. A ver. Voy a mirar si por el otro lado hay algo. Por curiosidad. Uy. Me parece que aquí hay algo. A ver. No hay nada. ¿Y de qué sirve ese sitio entonces, tío? Uy, no llego allí. Sí que había algo aquí. Bueno, vale. Me vale, me vale. Me sirve. Sala del mapa. Vale, vale. Entonces el de arriba era como morado, ¿no? Descartamos ese color ya. Bueno, da igual, los semis están parados ahora mismo. ¿Aquí no hay zona de patrulla? ¿What? ¿Aquí no hay zona de patrulla? No te creo. Pues va. ¡Uy, qué cabrón! ¿Y qué hay al otro lado, tío? Obviamente. Ah, vale, ahí está pared. Espera, espera, que la voy a quitar.
Ah, no, que ya no está. Destruido, claro, es que lo sigue marcando en el mapa. Mejor era que lo quitaran, hombre. Si está destruido. Ahí tiene que haber algo, ¿eh? ¿Pero lo qué? Ajá, vale. 10 misiles, no está mal. No está mal, no está mal. 10 misiles. Ah, que tengo que volver a tirar de la puerta para abrirla. Ah, vale, mira. Los bichitos estos, ¿eh? Hostia, no me dio tiempo a... no me dio tiempo a hacerle el parry, ¿eh? Oh, vale. Hombre, ya. Todos los bichos aquí a parry limpio, ¿eh? Arriba hay algo, ¿no? Parece. Ah, es verdad, dijeron que aquí había más generadores, ¿no? Puede ser. Pendientes por encender. Ah, mierda. Ah, tengo que pulsarlo en diagonal, probablemente. Ah, pero pulsarlo bien. ¡Ay! Mal. Coña. No he dejado de pulsar el botón, tío. Es que se va mucho el control, tío. No. A ver. Se me da igual de mal que siempre. Nada, tío. Jolín. Bro. Vale, vale. Igual hay que hacer algo más así. ¡Oh! Lo cogí, pero lo solté. Ahí. A la primera. ¡Oh! Ya encima un jefe, ¿sabes? Hago encima un jefe. ¿Qué capturador usas? Uso una el gato HD. O sea, lo basiquillo. Vaya, ¿por qué? Un jefe, genial. Genial, genial, un jefe. A ver, ¿qué nos espera aquí? Serris. Ah, vale, es verdad. Es verdad que hay que hacer una caída dramática. Pelea bajo el agua.
Oh, estás cargado de electricidad, ok. Ah, vale. Ay, ay. Ah, bajamos el agua. Más. Ah, no, vale, espera. Oh, qué puto. ¡Ay! Vale, vale, vale. Claro, es que si me quedo aquí me va a pegar. Claro, claro. Es inviable estar ahí, eh. Buah. Venga, chao. Dices algo justo antes de que pase. Hombre, a ver, claro. Claro, porque hay... entre mi tele y la capturadora siempre va a haber algo de retraso, eso sí. Buah, me ha pegado lo lindo, pero bueno, no pasa nada. Los tentaculillos ese es agüita, eh. Ah, no, el otro me ha pegado. Me ha pegado y me ha hecho más un tanque de vida de daño. Ah, es mierda. Uf. Mierda, ahí había un parry. Oportunidad de parry perdida. Ay. Ahí. Estás al revés. ¿Qué pasa, Cutuliña? Uy, va. Que no había visto. Me estoy enfrentando a Cutuliña, en la vida real. El Cutuliño marítimo. ¡Ole! ¿Dónde se ha congelado? Y ella. Ella, ¿what? ¿Por qué se ha congelado? ¿Really? ¿Por qué se ha congelado? Oh, guay. Cago en la leche, tío.
¡Ole, a la primera! No entendía qué coño había que hacer. Algo parecido al robot minero de Samus Returns. Buah, pero lo del robot minero, tío. A ver, estaba guapo. Yo lo del robot minero lo entendí. Cosa viscosa y fea, por Dios. Eso sí, los colores son chulos, me gusta. ¿Qué tal va, Zutuliña? Que se echaba de menos. ¿Cómo va la semanita? Lo de meterme por la bola por ahí me sonaba de Metroid Prime. Entonces por eso pillé la mecánica guay. He matado al mamón este. Y no me han dado nada. Ah, vale, ahora puedo venir aquí. Y hay otro ascensor más. No, pues no, no hay nada. O sea, que lo único que he ganado es el acceso a esta sala. Y a guardar aquí. Ok. Liadísima. En cuanto a inversión de tiempo, estoy en periodo de socialización de mis gatis. Oh, qué bien. Y así yo sola, pues, ocupa gran parte de mi tiempo free. Normal, normal. Bueno, oye, mucho ánimo. Ya, nos vamos a la siguiente zona. ¿Cuál es? Vale, zona 6. Gaboran. Como la hija de Thanos. De aquí vaya para el móvil viéndote. Oh, pues muchas gracias por sacar un ratito para mí. Oye, siempre se agradece. Y ya no sé si la adulta me odia o me quiere porque mira al gato y está en silencio. Estupendo. ¿Y esto? ¡Ah! Nos van a dar aquí super misiles. Necesito que es una especie de jungla viscosa de alienígenas. ¿Cuántas horas lleva ya de juego? ¿Cuatro? Por ahí. Bueno, el super misil es o traje gravitatorio, ¿eh? Zona de pseudo jungla. Me mola la jungla. ¡No! ¡No! ¡Déjame en paz, puto! Mierda. Parry perdido ahí. Y ahí también. ¡Ajá! ¡Lobby! ¡Ah, vaya! Tiempo al tiempo, constancia y paciencia. Sí, sobre todo con los animales, eso es cierto. Seguro que te acaban cogiendo cariño, Zutuliña. Vale, aquí no hay nada. Esta sala era solo para pelear contra el perro ese. Okay. ¿Escena? Ah, no. ¡Uy!
Que eso eran enemigos, tío. Ah, vale, que por aquí. ¡Hombre! ¡Un Emi! Y esto es lo que de bomba. Vale, vamos a ver lo que hay debajo primero. Antes de ver quién es el siguiente Pokémon. Antes de ver de qué color es el siguiente. Aceleración, oh no. ¡Ole! No, ya no, ole. Okay. Muertecion. ¿Qué dices? Me ha soltado. Nah, tío. Quiero ese tanque de misiles, tío. Cago en, ¿eh? ¡Ay! Porras. Casi. Es que es muy preciso lo que tienes que pulsar. A ver. Ahora. A ver. ¡Ole! A la primera. Let's go. Vale, necesitamos supers para continuar por ahí. Ya no me voy a molestar. Buah, tiene un alcance brutal este cacharro, ¿eh? Media hora por intentar hacerlo rápido. A ver, el Emi, ¿de qué color es aquí? El morado ya está pillado. ¿Rojo? Rojo, venga, vamos a decir rojo. Bueno, pues aquí se ve que es azul clarito. Vaya, vale. A ver, esperaba verlo, aunque no me vaya a atacar porque está desactivado por ahora. Uy, va. ¿Cómo mola este sitio? Ay, mierda, es verdad, se me olvida que... Es chulo el sitio, ¿eh? A ver. Cuéntame, Adam. ¿Qué pedo con este lugar? Samus, estás cerca de la superficie. Esta zona laborante parece un bosque subterráneo. Los Emi han sido desactivados, pero Pico de Cuervo aún persigue tu ADN metroide. He examinado de nuevo el registro de video de cuando te encontraste con él al llegar aquí. Entonces no eras rival para él, ahora tampoco. Bien. Aunque has recuperado buena parte de tus habilidades de combate, mi análisis sugiere que no tienes ninguna posibilidad de derrotarlo, ni siquiera al máximo de tus capacidades. Aún no entiendo por qué te perdonaría la vida durante aquel encuentro. Debía de tener algún motivo para ello. Pues supongo que no puede. No puede extraer el ADN por sí mismo, ¿no? ¿No? Si me mata, ¿cómo extraer el ADN? Bueno. Igual me tiene que hacer el ADN vivo. ¿Esto qué es?
Esto es una pared de llamas. Necesito el rayo hielo. Vamos a por aquí. Ay. Ah, vale. Bueno, tenía que venir por aquí, sí. Se está haciendo muy evidente que necesito los supermisiles. Vale, este también tiene un... Por aquí nada. Hola. ¿Qué es eso? ¿Qué estás? ¿Escaneando la zona? Un enemigo muy interesante, sin duda. Un radar, tiene pinta. Un enemigo muy interesante, sí. ¿Y por qué hay esto aquí, tío? ¿Otro ascensor? Vaya. Ok. Ya digo que quisiera comprarlo, pero vivo en Latinoamérica. Muy buenas, Darov, ¿qué tal? Y esto me lleva de vuelta a Dairon. Pues vamos de vuelta a Dairon, tío. Yo le hago caso al juego. ¿Y qué pasa en Latinoamérica, Darov? Está caro el juego. Ya. Lo lamento, Darov, tío. Espero que puedas hacerte con alguna copia para poder jugarlo. Vale, esto es una puerta de frío. Porque ya pasa el frío por ahí. Me suena de otro juego. ¿Y esto, tío? Ah, que no tenía que venir aquí. Pues no. O sea, he venido aquí por la cara, pero no tenía que venir aquí. Porque no tengo el traje gravitatorio. Uy. Para que no voy a entrar, ¿para qué, tío? No, no, pues no, no tenía que venir aquí. No, me vuelvo. Tuve que estar casi un año para conseguir un juego de la Switch. Pues, oye, a ver si la cosa va mejor por ahí. Claro, sé que está duro también, ¿eh? Es posible que este tipo de música la usen en más juegos, ¿eh? Es una música bastante popular. Música de ascensor mitiquísima, tío. Vale, igual tenía que haber ido por aquí. Ahí está. ¿Quién me va a dar los supermisiles?
Daros, gracias por el host. Exacto. Ah, versión más potente del misil. Pasarlo, tal. Ah, esto es como en Fusion entonces, que los misiles, los supers sobrescriben a los misiles normales. ¿No? ¿He entendido bien? Vale, claro, es que a ver. Se acaban las... Te tengo que ir a pueblo a ver a mis padres. Pues pásalo muy bien, Benfield. Que pases un buen rato con tu familia. Y gracias por estar por aquí, tío. Puto amo. Y saludos a Angry si hablas con él también, aunque no lo vayas a ver. Al Angry Pato. Ya, a ver, me imagino que ya serían muchos botones los que hay que pulsar para activar los supers, así que han decidido, pues eso. Mira, recarga completa. Han decidido, pues eso, incorporar la... O sea, sobrescribir los misiles. ¿Cómo era antes, vaya? ¿En Fusion? Me vale perfectamente, vaya. Por eso hay tantos supers. Ah, vale, hay que ir por arriba. Por aquí. Por eso hay tantos misiles, perdón. Porque ya no hay tanque de supers. Hay tanque de misiles. Y ya. Ay, va, que me drena energía, tú. De escáner no tiene nada. De escáner no tiene nada, ¿eh? Vaya, otra salida, tío. Joder, no hago más que viajar entre sitios, tú. Pues venga, vamos a ver si por aquí es. Esto que lleva arriba, supongo, ¿no? Otra vez. ¡Ah, no! ¡Otra zona pequeñita! ¡Elum! ¡Otra zona más! ¡Ojo! ¡Hostia! Pues nada. Ya está. Vale, a ver, ¿qué es este sitio? Oh, es un sitio submarino. Algo así. Oh, una puerta muy grande con cierres. Oh, tienes todas las medallas del gimnasio. Sí, puedes pasar. Bien. ¡Uy, boa! Esto parece un sitio chozo. Muy subidón, ¿eh? Hostia, pensé que cerraba la puerta encima. Oh, es una zona a oscuras, tío. Hola. Ah,
Análisis finalizado. Oh, me permiten entrar, vale. Ok. Qué miedito. Son como una especie de ruinas submarinas, ¿no? O algunas instalaciones submarinas. Ah, esto es como una previa a... ¿Eh? ¿Por qué no se abre esta puerta? ¿Qué necesito? ¿El rayo de plasma o algo así, tío? Una puerta de supermisiles resistente a los supermisiles. Vale, bueno, hay muchos sitios al que podemos ir. Vamos a ir por orden. ¿Podemos ir para aquí? Ah, no. Igual es una puerta de rayo de plasma y estoy yo ahí... ¿Eh? Dándole vueltas. Igual es un poquito diferente a la puerta de los supers. Y es una puerta de plasma, bien. ¡Oh! ¡Un X! ¿Qué pasa aquí? Not even close, amigo. Un amigo que ha derrotado, que puedes firmar que lo tienes original. Vamos, que sí que hay X aquí. Dándole con el rayo de este. Eso, otra sala de recarga completa de estas, ¿no? Bien. Ah, no, es de energía solo. My bad. Ah, no, mierda. Wow, wow. Me ha puesto al loro, tío. ¿Y por qué tienen esa forma negra, tío? Aquí hay una habilidad. ¿El rayo de plasma? ¿El plasma beam? El rayo de plasma. Ojito. Lanza potente rayo de plasma a cabeza de atravesar enemigos y causar daño a adversarios robóticos sin necesidad de cargar energía. O sea, que a los robots los revienta, ¿no? Y también destruye las barreras de plasma. O sea que básicamente es un rayo que sobrescribe a nuestro... al rayo normal. Y me ponen ahí un robot. Para que vea que con un par de disparos lo mando a la verga. Uy. Ah, vale, estas de munición. Muchas estaciones ahí de estas, tío. No... Yo con la cantidad de cosas que dan los parries, muchas estaciones las quitaría, sinceramente. A ver, vengo de aquí.
Tengo que ir aquí o aquí. Esto es de salida, ¿no? Sí, entonces tengo que venir aquí arriba. ¡Hola, Severino! ¿Qué tal? Muy, muy buenas. Y la explosión es en verde, tío. Mola, ¿no? Oh, otro boss, tío. Otro boss. Yo le hay que tirar un super ha llevado, ¿no? ¿No? Ah, porque es de salida. Vale, vale, es de salida, ok, ok. ¡Otro jefe! ¡Let's go! ¿No te has podido aguantar las ganas de jugar a las 5? No, tío. A las 5 no. ¿Cuándo? No, 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 no. Hoy es por la mañana, ¿eh? No, no, no. Un X rojo, ojo. Ahora hay X de colores. Un guerrero chozo. Oh, chozo. El torizo, tío. Ok. Ay, vaya hostia, me ha pegado, tío. Ah, eres un X. Buah. Soy tonto, tío. Es un chozo corrupto por el X. Hostia. Claro, es este es parte del ejército de... De pico de cuervo, tío. Buenos días, Arazoriño. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que especialmente hoy por la tarde ya no voy a estar ni nada. ¡Mierda! Era una Kick Time Event, tío. No me lo esperaba. ¡Ah! Lo hice muy mal. Vale, probablemente para matarlo hay que hacer ese evento. ¡Toma!
En la fucking cara. Solo voy a decir hasta los cojones de obras y su puta madre, pero tirando. Mucho ánimo, Arazor. Bueno, oye, era un boss, pero era un mini boss. O sea, no era tan duro, pero era duro. Ha estado guay, ha estado guay. ¿Qué pasa? Que hay otra manera de llegar a este tanque. Y es por aquí. Estamos todos en obras, tío. Ha molado, ¿eh? No me esperaba un quick time event. Pero bueno, al menos no un obligatorio. Vale, espera, antes de ir por aquí voy a ver qué hay por debajo. Ah, vale. Me tenía pinta de que algo por ahí había. Ahí está. ¡Ey! ¡Toma ya! ¡Spoiler! ¡No! ¡Lo siento, Joe! Tu valoración, recomendado por ahora, Joe. No, cuando me lo termine, lo valoraré bien, bien, bien. Pero por ahora, me está gustando mucho. Me está gustando mucho. Lo único que creo que igual a la gente no le puede, igual no le gusta, es la historia. Pero bueno, a mí de momento me mola. Vale, Ah, vale, esto da al otro lado. Vale, pues vamos a ir por arriba. Te dejo de seguir. ¡Hala, hombre! Ah, vale, te dejo seguir. Perdón, no sé leer. Soy idiota. No sé leer. Va, es un bloque de... Ah, bueno, pues mira, ya. Ya me ahorraba el resto. Ok. Oh, ¿qué pasa aquí ahora? ¿Qué has visto? ¡Oh, no! ¡No! Y Samus dice, joder. Me cago en la madre, tío. Mierda, tío. ¡No! Se ha liado pardísima, tío. La cara de Samus era en plan... Ya la hemos liado, tío. Ya han infectado el planeta entero, tío. Vale, ahora que tenemos el plasma, yo creo que Elun va a comunicar con el otro, lógicamente, ¿no? Pero... Bueno, ha estado guay, ¿eh? Me consta. Está haciendo recarga. Esto es de vuelta también. Nada, esto está... Full... No podemos hacer nada más por aquí. Nos vamos a Gamora otra vez. Let's go. Espera. No, el señor, tío. No me acuerdo cómo se llamaba. Vale, claro, obviamente. Thank you.
Vale, tiene el rayo hielo ese bicho. Ese cabrón tiene el rayo hielo. Bueno, por eso es azul clarito, ¿no? Tiene sentido también. Tiene cierto sentido. Y nos lo vamos a encontrar de cara, además. Va, qué liada, tío. ¡Ya! Y aún encima estos bichos son peores aún. Buah, madre mía. No soy capaz de pegarle, tío. Es que hace el parry súper rápido. Hace, el ataque es instantáneo. Me va a matar. ¡Dios! ¡Me he reventado, tú! El parry hay que hacerlo en el momento, tío. Porque te hace así y ya te salta. ¡Hostia la madre, tú! Vaya paliza que me ha pegado. Pad, guarro. Ahí está. Buah, ¿te imaginas qué hora se... Otro más. ¡Toma! Mira todo X pequeñito esto. Claro, el rayo hielo tiene sentido, ¿eh? Con los árboles estos de fuego que había por ahí. Ah. Oye, muévete, tío. Necesitamos congelar eso. Va, se ha liado pardísima, ¿eh? Claro, ahora tenemos que volvernos a meter en la zona del colega e ir por aquí. El Power Ranger... Ah, vale, espera, tenemos que hablar con él. El Power Ranger azul clarito. El celeste. Vamos a llamarlo. Enviando los datos. Los X han sido liberados de su zona de aislamiento. Ahora se han dispersado por todo el planeta. Sin duda es obra de Pico de Cuervo. Joder. Sus motivos aún no están claros, pero gracias a tu ADN Metroid eres inmune a los parásitos X. Puedes absorberlos incluso. Quizás se trate de algún tipo de sendal. No sé, ¿eh? En cualquier caso, el planeta está infestado de X. Hay que destruirlos. Sí, sí, no, ya. Confío en que llegarás hasta aquí de una pieza. Maldita sea, tío. ¿Qué? Oh, no. Hombre. Ese Javi jugando al Metroid Dread, puto amo. Vale, ahora ya está el señor aquí dando vueltas, ¿eh? Y tiene rayo hielo, además. Oh, no. Mierda. No, no le hice a tiempo. No le hice a tiempo. Pensé que había reaccionado a tiempo, pero no. Tío, pues no me había visto, ¿eh? No te meterás por aquí, ¿no? Sí, qué cabrón, tío. ¡Oh!
¡Llévate esta máquina! ¡Hasta luego! Oh, vaya. En serio, el timing lo tenía mal. Es Articuno, oye, pues sí. Ya me estará llamando a mí que no acertaba, tío. El timing es cuando te van a clavar, tío, el aguijón este, tío. No es cuando... O hay varios timing o no sé, tío. Pero vaya. Solo sé que ese cabrón es peligroso. Mapa de la zona descargada. Muy bien. No es Power Rangers, Articuno. Bueno, hombre. Es que es muy... Me hace mucha gracia, tío. Me hace mucha gracia que sean uno de cada color. Porque, ¿os imagináis cuando la Federación desplegó a los Emmy? Que iban todos juntitos. Y eran... seguro que era un arco iris muy bonito. Y me imagino al payaso... Al paisano de diseño de la Federación diciendo... Vamos a hacerlos así. ¿Sabes? Y el tipiño todo contento, ¿sabes? Maldita sea, tío. No me lo esperaba ahí arriba ya, al tipo. Me quedé en plan... Fuck. En plan, sí, tía. Así están bien. Joder. Toma bofetadas. Ah, lo puedes... Puedes intentar liberarte de él varias veces. Yo pensé que solo era una. Y le hace punk. Y le pega. Ha sido cómico, la verdad. Vale, a ver, por aquí... No, nah. Necesitamos el traje rehabilitatorio para pasar por aquí. Nada, vuelta para adentro. O por aquí, a ver. ¡Oh, oh! ¡Buah! Que me congela con la mirada ya, tío. Llévate esta. ¡Ah, vamos! Ah, aquí necesito el rayo hielo, ¿eh? ¡Mierda! ¿Aquí hay algo? Hostia, tío, que no dura nada, ¿eh? No sé. No hay manera, ¿eh? El diseño de los niveles, o al menos los tipos de niveles que hay, me recuerdan mucho a Fusion, tío. Me recuerda mucho a Fusion. Hay una jungla, hay un bioma... Probablemente hay algún sitio así con... Con hielo también. Bueno, no sé si un bioma entero con hielo, pero... Me recuerda un poco el sector del agua también. Eso es bueno. Tiene... Me recuerda a la estación... Uy, va. Hola. Madre mía, eso. Ah, vale, hay que darle ahí abajo. Okay.
Igual hay que pasar por debajo también. Y hacerle un parry. Así, ¿eh? Oh, sí, en el culete. Bloques de caída. No, no me deja, no me deja. Vale, vale, no se puede hacer así. Pero bueno, aquí es evidente que me van a dar algo, ¿eh? Hombre, una puerta de misil. Nada, aquí me dan el rayo hielo ya. ¿Y tú? Me habéis prometido una puerta de misil roja. Y yo quiero mi power up aquí ahora mismo, ¿eh? ¿Y esto? ¿Esto qué? El salto en barrena es esto. Tiene pinta que es el screw attack, ¿eh? Otro teletransporte. ¡Ajá! ¿Esto qué es, tío? Impulso giratorio. ¿Eh? No es lo que pensaba. Un impulso adicional en pleno salto giratorio. ¿Qué es? ¿Un doble salto? No me lo esperaba, un doble salto en... ¡Es un doble salto! ¡Guau! Wow. Ok. Y me vale para saltar un poquito más estando en el agua. Pero sigo sin poder abrir esta cosa, ¿eh? Vaya, vaya. Entonces, qué wea, tío. Con este sitio. Vale, pues por ahora no podemos hacer nada por aquí. Bueno, sí que deberíamos, ¿no? Ah, no, vale, esto es de la otra, vale, vale. ¡Hombre! ¡Otro colega! ¿Qué vais a hacer? ¿Un enemigo habitual ahora? Son mini jefes ya, vale. ¡Mierda! (risa)
Va antes de tiempo. Vale. Toma ya. ¡Ja! Y es verdad, ahora que lo pienso, cosa que no comenté. Cuando el X infecta a nuestro colega Chozo, dice, cuento contigo. Era el colega Chozo hablando con el Emi. O era alguien comunicándose a través de los X con él, tío. Pregunta. Supongo que es él diciéndole a Lemmy en plan, venga, cárgatelo, pues. O cárgatelo, perdón. Me explota la cabeza, al ver un salto doble, tío, en Metroid, la verdad, Claro, porque si vamos a tener el salto espacial, ¿Para qué queremos esto, no? Porque luego va a quedar obsoleto este power-up. Vale. Ah, bien, ahí lo rompí. Eso ha sido una jugada cerdilla, pero bueno. Y fallo. ¡Ole! Me vale, me vale. Me sirve. Va, ¿habéis visto el tweet de ayer de un tipo que felicita a Bruno Mars por su cumpleaños y pone una foto de Messi, tío? Y lo mejor es que contestó Bruno, tío, y dice, gracias. ¡Oy! ¿Qué estás aquí? ¿En serio? No existo. Sos puñetero. Buah, qué grima hizo eso, ¿viste? Hizo el pino y subió. Tío, eso de encontrármelo de cara es muy... Chan, 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 chan. Me voy por aquí, Vete ya. Que se me acaba el camuflaje, máquina. Oh, mierda. Me lo merezco. Me extrajo el ADN. Secuencia terminada. Hice un poco el tonto, la verdad, ahí. No me puedo engañar, tío. Pero bueno, me voy a encontrarme este poder porque estoy muy familiarizado con el doble salto ya de muchos Metroidvanias. Joder.
Nadie cajeó la pole, ya, ya. Están cayendo en el olvido las recompensas. Pero oye, eres la primera. Vale, vuelta para adentro. ¡Qué bien! ¡Hola! No me jodas, tío. Está en todas partes, este cabrón. ¡Toma! ¡Hasta luego! Vale, no, tengo que salir de aquí. Válvula de mí, fuck. ¡Oh! Que tengo que venir aquí abajo. Que tengo que matarle. Es verdad, soy tonto, tío. ¿Por qué sigo diciendo que me voy a encontrar el rayo hielo si ya sé que es el Emi el que tiene el rayo hielo? Soy un caso, tío. Ah, mira, a esta no le afectan los tiros normales. Bueno, creo que ninguno. Cuando mate al Emi celeste este de... Ahora. Uy, ¡Bam! Cañón Omega. Y la descarga Omega. Ráfaga Omega. Bueno, claro, uno es uno y otro es otro. Pero ahora va a ser un poquito más difícil, ¿eh? Porque si me ve, me congela. ¿What? ¿Se olvidó de mí? Mira, por aquí no. Nah, no es buen sitio para hacer esto. Bah, maldita sea, tío. ¿Por dónde voy a ir? ¿Por aquí o por aquí? No me gusta este tipo para pelear con él, tío. Y aquí, desde luego, tampoco. Nah, aquí ni de coña. ¿Tengo que matarlo en esta zona pequeñita? Jolín, tío. Y viene por arriba. ¿Por qué se da la vuelta?
Buah, se me hace súper incómodo esto, eh. Qué barbaridad. Voy a tener que hacer esto, tío. Nah, así no funciona, tío, esto ya, ¿no? ¡Ah! No, no, no le doy, no le doy recalentado el coco, tío. Es una posición buena. No, no, no se lo doy. Tengo que encontrar un sitio guay para apuntarle bien. Es que aquí no da tiempo, tío. ¿Por aquí? Ah, no, por esto está cerrado, claro. No, 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 no. Esto es peor aún. ¡Ah, por aquí! Claro, tío. Vale, 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 vale. Vale, vale, ya lo tengo, ya lo tengo. Ah, bueno, vienes por abajo. Me da igual. ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Te la llevaste! Rayo hielo. Asomó el tarro, boom. Oh, misiles de hielo. Vaya. Y yo pensando que era el rayo hielo. Misiles de hielo. Claro, fusión, tío, fusión. Y luego que me... y luego los misiles de difusión también. Claro, tío. ¿Cómo no lo vi venir, tío? Misiles de hielo. Vale, ahora esto ya está abierto. Tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Misiles de hielo. Los mismos upgrades del juego anterior. ¡Ole! Otro tanque de energía. Let's go. Por aquí abajo. Hombre, otro poder. Oh, pues no me lo esperaba esto, ¿eh? No me lo esperaba. ¿Y aquí qué hay? A ver. Radar a impulsos. Alrighty. Habilidad de ello, te permite escanear el entorno mediante ondas sonoras para detectar la presencia de bloques ocultos.
Ah, es el escáner Aeon de Aragnosfera. Es el escáner, el primer poder Aeon que había en Keturnos. Vale, me perdí. Uy, 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 uy. Ah, vale. Es solo aquí. Guau, cómo mola el escáner, ¿no? Haciendo ahí varios barridos, tío. Qué fuerte. ¡Bah! ¡Qué falso! ¡Qué falso! Ah, mira, estoy aquí. Eso ha sido muy perro el juego. Eso ha sido muy perro. Bueno, whatever, ¿no? Ya estamos en esta zona con los misiles de hielo. Así que ahora, bueno, pues tiene pinta de que tenemos que venir aquí. ¿Y esto dónde lleva? A Elum también, no creo. Mira qué sitio más chulo esto, ¿eh? Ya me sale bien esto. Vale, lleva a la parte de arriba, ok. A Ferenia. Pues vamos a Ferenia. Vale, si el juego nos indica que vayamos para allá, vamos para allí. Es todo el mismo planeta, son diferentes, solo diferentes zonas, tío. A veces digo vamos a otro planeta, pero no, ¿eh? A veces se me va la pirula solo. Soy idiota. ¡Speedrun! Uy, ¿esto? Espera, espera, que yo vine aquí haciendo la gracia. Y mira dónde estamos, ¿eh? Ah, aquí está el Emi morado, es verdad. Aquí está el... ¡Eh! Ahí hay algo. ¿Qué es eso? Escáner, escáner, escáner. Claro, pero esto se va a romper cuando pase por ahí. Oh, vale, igual nos dan lo que sea que es esto. Un poder para fijar estas cosas y achantar estos bloques, ¿no? Oh, vaya. Ah, se ha convertido en una puerta de jefe. Qué fuerte. Qué buena, tío. El bicho se puso en la pared. No me lo esperaba, ¿eh? Una zona de agua. Y, a ver. ¿Tienes algo interesante que decir? Adam. Esta zona llamada Un Ferenia santuario de los antes era un Malkin, santuario donde los rituales. Malkin oficiaban ceremonias y rituales. Ahora es un amasijo de escombros. Probablemente el lugar resultó Claro. destruido
Me ve a través del terreno y me aturde. Ok. Ah, claro, era el morado, es verdad, por eso me aturdió. Porque me... ¿Y ese qué poder será, tío? Ver a través del terreno y aturdir a los objetivos con una descarga eléctrica. ¿Será el salto en barrena? Probablemente. Si como el salto en barrena tiene relámpagos, aunque no aturde, pero puede atravesar mucho terreno también, no sé. Este Emi ha sido reactivado. Cabe suponer que el responsable de esto también es tipo de cuervo. Con la ayuda del camuflaje espectral, no tienes nada que temer. Ya. Ten cuidado, Samus. All right. Un X muy poderoso. Esta zona huele a... esfera contenedora. Va, pero aquí no hay nada, ¿no? Esta zona huele a que hay algo importante, tío, por aquí. Vale, aquí nada, traje gravitatorio. Ah, vale. ¿Qué pasa? Aquí el que más y el que menos, tío, puede aturdir y lanzar rayos, tío. ¿De qué vais? ¡Cómo mola, tío! Sí, le vas tirando misiles de hielo super... o sea, progresivamente. Y el bicho se va congelando, tío. Mola mucho. Mola mucho eso, ¿eh? A ver, aquí hay algo... Claro, ves, ahora se transformó en la versión mejorada de este bicho. Ahí. Cuando se iluminan es que van a infectar a otro, a otra cosa, tío. Ya, contigo no quiero nada, tío. Ah, no, que por aquí no puedo ir. Ok. Pues nada. Habrá que lidiar con el colega. ¿De verdad? ¿Tengo que ir por aquí? Ah, esto está... es una puerta con hielo. Por aquí no puedo pasar. Aquí me gustaría llegar, pero no. No, pues no, no. Pues nada. Me está oyendo, ¿eh? Vamos a activar el tema este. Luego. ¡Hola! ¡Qué daño! ¿Me ha quitado tanto de vida?
La virgen, tú. A ver, vamos a ir a la puerta de arriba y a la de abajo. Vamos a ver qué hay aquí. Curita. Vale, otra vez estas cosas. A guardar, bien. Me place. Mira los chozos de ahí atrás, es que mola mucho, tío. Qué bien hechos están, tío. Se puede congelar antes de que haga algo peor. Ah, vale, mapa. Bien. Sala del mapa. Sí, hombre. Acabo de guardar ahora, pero... porque puedo. Vale, tiene pinta de que vamos a tener que ir por aquí. Por aquí, igual conseguir algo de aquí y luego volver. Me parece un poco pronto para matar a este señor ya. Apenas nos hemos encontrado con él. Yo diría que hay que ir para aquí arriba. Wow. No sé qué cara yo me hice, tío. ¡Ah! Lo hice pronto, tío. Tenía que haber ido para el otro lado, además. No para aquí. Tenía que ir por aquí. Y no, por aquí parece que tampoco hay nada. Mierda. Bah, ¿qué dices tú? No se hizo morfosfera. Hostia, mira, no me dio tiempo. Me la lió y muchísimo, ¿eh? Porque intenté pasar morfosfera por ese pasillito y la lié. Me mola porque sientes el pulso de Samus, tío. Sube, ¿ves cómo le cuesta, tío? Nah, espera, que me ha visto, no vale de nada esto. Ah, lo hice mal otra vez. Si no me hubiera visto, me podía haber escondido. Pero cuando te ve, el camuflaje no sirve de nada. O sea que era una tontería quedarse ahí y activar el camuflaje.
¿Ves? No, cuesta, No está recargando la energía, ¿eh? ¿Por qué no recarga la energía? Bueno, pues nada, me voy igual. ¡Ah, mierda! He vuelto al mismo sitio. ¡No! ¡Ah! Maldita sea, tío. Bueno, ahora ya sé por dónde tengo que ir. Por esta puerta de aquí. Vale, ya no está, ya está. Lo perdí. Vamos a esperar a que se vaya. Venga, vete lejos. Va, ¿en serio? Vale, por fin. Tío, se estaba yendo y se dio la vuelta. No me jorobes. Se estaba yendo y se dio la vuelta. Anda, hombre, por ahí. Ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo. No sé lo que es, pero ahí hay algo. Ah, vale. Igual es un sitio para probar nuestra siguiente habilidad. Pero bueno. Por ahora no lo tenemos. Vale, tanques de energía está bien. Está muy bien. Vamos a hacer esto. ¡Uy! Aquí hay algo. Bien, misiles. Mola, mola. Este sitio es muy chulo, ¿eh? Vaya, vaya, hay un jefe. Hay un jefe aquí. ¿Quién se lo habría esperado? Hay un jefe por aquí. A ver quién lo quiere ver. Wow.
Wow, vale. Se me olvida que tengo el salto doble, tío. Y hago wall jumping en la pared. Sin idea, solo se me ocurre pegarle normal a este bicho, pero no tiene ninguna mecánica, ¿no? Por lo que veo. Solo dos disparos y... y ya. Joder. Muy buenas, Stormmaster, ¿qué tal? He hecho un par de tonterías ahí, pero aún así pega una barbaridad este señor, ¿eh? Y los cositas estas, tío, que se van por ahí, que te persiguen los proyectiles estos, rollo, es Kaisa este bicho, ¿sabes? Es igual que Kaisa. Pues la Q de Kaisa. Ah, encima no me hace caso siempre el... Joder. Si lo llegas a ver... ¡Ah! Pero no estabas atento, Arazor. Aquí viene a jugar. Pues muchas gracias, hombre, por pasarte. Ese ataque es muy, muy, muy cheap, tío. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar lo que estoy haciendo? A ver. ¿Puedo devolverle...? No, eso no. La pelotita se la puedo devolver, tío. Joder, tío, madre mía. No estoy preparado aún, tío, para esquivar los proyectiles estos que van volando. Aún no. De todas formas, me he comido todos los ataques que tiene. Está duro el cabrón este, el LX este, ¿eh?
Ah, hombre, no. Tío. ¡Hombre! ¿Tú otra vez, tío? Los X de gran tamaño, tío, han vuelto. Dame la habilidad. Multimisil. Esto es lo que sirve para pillar los 5 objetivos verdes, ¿no? Es como un barrido, ¿no? Que tira todos los misiles. Exacto, ves, sí. Esto no estaba en un Prime, tío. Buah, madre mía, tío. Para comenzar a cargar misiles, ¿no? Así. Ok. Madre mía, estaba durillo, ¿eh? Estaba durillo. El cabronazo de este, tío. Pero ha caído. Buah, de hecho, si me mata... Si me mata el otro colega, el bicho de después, bueno, me desorina. Ahí ya. Ah, vale, espera, que hay que disparar, claro. Si me llega a matar el X grande, tío, como en el Fusion, bueno. Vale, multimisil. Ahora podemos abrir... esto, ¿no? Deberíamos poder abrir este sitio. A ver, ¿cuál es la siguiente... cosa lógica que debemos hacer? Sí, subir aquí, yo creo, ¿eh? Sí, yo creo que deberíamos venir aquí. A abrir esta caja de multimisil. Pues venga, vamos para adelante. Ahí está. Bueno, mira, razón de más para venir por aquí, ¿no? ¿Y cuántos misiles gasta esto? Bueno, no sé, no me acuerdo. ¿Cuántos tenía antes? No estaba atento, tío. No sé, pero bastantes. Bastantes. Ponle 10, tío. Probablemente esa sea otra razón por la cual hay tantos... hay tantos paquetes de misiles para usar el multimisil este. ¡Dos! ¡Estás de broma! ¡Estás de broma, tío! Tendré que usar el multimisil, tío, seguro.
¡Ah! Uno murió ya. ¡Hostia! Agüita con el multimisil, ¿eh? Madre mía, esto. Toma. ¡Hostia! Sí, 5 objetivos máximo, sí, pero... Le puedes echar una ráfaga entera a un bicho, tú. Se los ha... Pero si estos bichos me costaban un huevo y me he cargado dos. Mi madriña, los multimisiles. Ah, agüita, tú. La voy a guardar. Buah, chaval. Y aparte, es bueno, Adam ya no te habla tanto obligatoriamente, Que es lo que se quejaba un poco la gente de Fusion. De que Adam daba... Adam igual habla un poquito por los codos. Vale. A ver qué hay aquí. El traje gravitatorio. ¡Oh! El salto espacial. A volar. ¿Ves? ¿Y para qué quiero yo ahora el salto doble? Si ya tengo el salto espacial. Me ha valido para poco, Me ha valido de poco. Bueno, vale, ahora, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer con el salto especial? Estoy cerca de esta parte de aquí. ¡Saltando sin parar! Aquí no podemos ir, aquí no podemos ir. Aquí yo creo que no hay nada. Perdón. Esto, nada. Aquí, para salir de aquí. O sea, para acabar con este señor, tiene toda la pinta de que vamos a tener que tener primero el traje gravitatorio. Así que yo creo que me tengo que ir de esta zona. Esa es mi apuesta. Para empezar, a ver por qué me he metido aquí ya. Ah, vale, que tengo que salir por el otro lado. Vale, vale. No, esto no es posible, tío. Ah, vale, hay que ir haciendo así. Vale, vale. O sea que el traje. Es la primera vez que el traje gravitatorio puedes usarlo en el agua, Ah, vale, o sea que para esto sirve. Para esto sirve el salto normal. Vale, vale, me como mis palabras, tío. El salto te da un pequeño impulso, tío. Vale, vale, vale. Ah, bueno, bueno, a ver. Es útil hasta que no tenga el traje gravitatorio. Pero bueno, está guay, bien, bien. Oye, mira, interesante. Mira aquí, hola. Me hace mucha gracia ver a Samus en el mapa saltando, tío, en el minimapa. Ahí. Estoy recompletando el mapa al 100%. Bueno, ya, enough. Vámonos de aquí. Nos vamos a Gaboran de nuevo.
Está interesante esto. Pero ahora musiquita. Ya. ¡Hala! Cállate ya. Vale, ahora nos enfrentamos a un sitio en el que hay X también. Bueno, mira, podemos ir al teleportal verde. No, a ver, ¿qué es esto? Tiene pinta, tiene pinta de que vamos a tener que usar eso. Pero no es por aquí. Porque hemos bloqueado esta salida. Ah, oh, espera. No, esto es salto en barrena. Eso no funca. No funciona así. Vale, a ver. Puerta de rayo enganche. Esto está por aquí, por aquí, por aquí. Sí, aquí debería poder conseguir alguna cosita más. Ah, por aquí arriba, puedo subir. Porque ahora ya salto infinitamente. Pero claro, esto no lo puedo romper aún. Vale. Está claro que voy a poder salir de aquí. Un lanzador. Igual puedo llegar aquí. Y conseguir... Ah, no, sí, ya lo conseguí. El impulso giratorio. Vale. Es que aquí hay un huevo de habilidades juntas. Vaya. Sí, pues vamos a tener que hacer backtracking, oye. Ah, pero ahora puedo llegar aquí. Claro, la diferencia es que ahora puedo llegar aquí arriba. Y antes no podía. Y puto. Vale, entonces me están pidiendo que use esto. Vamos a hacer. Nos vamos a Burenia. Vamos a Burenia, tío. Vamos al sitio del agua. No es un ascensor, pero también me vale. Ya está, pesado. Bienvenido a Burenia. Aquí también hay X, por todas partes. Tío, siempre abro el amigo, tío. Estoy acostumbrado a ver el mapa en el select. Y le doy al select, al menos. Y es en el más. Ah, vale, que por aquí no hay nada. ¿Y aquí tampoco? Ah, aquí estaba el señor de... Sí, es verdad. Vale, a ver, vamos a ver el mapa entonces. Vale, va a haber que venir aquí abajo, casi segura. Sí, vale, vamos abajo. ¡Ole! ¡Ja, ja! 10 misilacos más. Otra vez me he equivocado. Vale, tengo que llegar ahí. Sí, ¿no? Pero tengo que venir desde aquí, supongo, y ir saltando.
¿O cómo va esto? ¡Ah, no! Desde aquí. Wow. Ah, sí, sí que voy a tener que saltar desde el otro lado. Bueno, voy a ir limpiando todo de bichos porque estos me van a intentar matar. Oh, me van a pegar mientras estoy saltando y me van a tirar y mal todo. Todo mal. Mira, por eso están estas cositas aquí, ¿no? Ok, vale, vale. Vale, yo diría que por aquí me van a dar el traje gravitatorio, ¿eh? Soy optimista. Yo creo que es el siguiente poder, básicamente. Hay muchas zonas bloqueadas por no tener traje gravitatorio ahora mismo. ¡Oh! Madre mía, hice el parry súper pronto. Y aún así me contó. Es que esta zona es chula, ¿eh? Esta zona es muy bonita. ¡Ah, mira! Puedo ir saltando así. ¡Qué guay! No vayas arriba, hombre. ¡Oh! Y se murió, igual. Ahí. ¿Eh? Moriste. ¡Ah! Un atajo. Ah, no, un atajo no, es para romper la cosa esa. Vaya, hombre. He estado muy lento, he estado muy lento ahí. Oh. No esperaba que fueran a llegar todos en tromba. A ver qué hay aquí, ¿un objeto o algo? ¿O una puerta normal? Bueno, a ver. Ah, vale. Vaya. Otro tanque de energía. Madre mía, no se nos escapan, ¿eh? Mira qué sitio más chulo, ¿eh? Uy, me voy a caer. Hola, señor. Ah, esto es como el otro bicho que vuela. Solo que versión calamar, ¿no? Ah, lo maté, lo maté. Dame el X rojo ese. Vale, una vez que he caído aquí ya no puedo subir, o sea que... saldré de aquí con el traje, digo yo. Me mola mucho este sitio. Es tope flama. A ver. ¿Qué?
Oh, igual no tenía que venir aquí, a ver. No, no creo que sea capaz de salir, tío. Tiene que haber algo. Ah, no había visto esta parte. Vamos a dejar que me peguen. Oh, 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 oh. Una puerta roja con misil. Por ahí está el traje gravitatorio. Por ahí hay algo. Sí, la verdad es que el usar el... ¿Qué es aceleración? A ver. No. Ah. Oh, bombas de energía. Me había perdido otra cosa por aquí. A ver. Ah, vale, que estaba abierto. Pensé que era una puerta cerrada. No sé por qué. Ah, vale, es una puerta de sensor, perdón. Un momentito por aquí que hay. Ah, vale. Oh, vaya. Qué raro se hace verte tan de lado. Ya, ya, ya. Es que claro, como no estoy mirando a la tele, digo, como no estoy mirando al monitor, así veis mi perfil bueno. Ahí parece que hay algo también. ¿Qué tal, Zazu? ¿Cómo va eso? Oh, oh, se va a liar ahí, ¿eh? Boom. Ah, nos hemos cargado el puente. Hostia, cómo mola, tú. Bueno, puente o lo que sea, es el túnel este. Haciendo el mago hasta la hora de comer. Bueno, oye, descansar es bien también. Ahí está el traje, el traje. El traje. Ahí está. Oh, en verde, mola. Muy bonito el traje, tío. Un túnel que lleva hasta el fondo, sí. Traje gravitatorio, más fuerte aún, ¿no? Gracias al daño sufrido al recibir ataques y protege a Samus de frío extremo y la lava.
Y aumenta ligeramente el daño que causan los golpes en carrera. Oh, mola, es una hostia en rojo, ¿eh? Ahí. ¡Pa! El Fusion enamorado. El Fusion sí, era un toque así moradito. Moradito, pero como desgastado, ¿no? Tenía un tono así más grisáceo. Generalmente en el traje gravitatorio es morado. Es morado en Zero Mission. Es morado en Super Metroid. Solo que en la paleta de colores en Fusion cambió. Porque el traje original ya era más azul, ahí amarillo. El traje climático en Fusion era como amarillo con así morado. Y el traje gravitatorio pasó a ser como más grisáceo. Este ya es el morado más original. Que todos conocemos. Y hoy ya puedo saltar infinitamente en el agua. Buah. Qué subidón, chaval. Y que esto es verdad, habrá causado algún tipo de desperfecto esto. Vamos a escanear. No, no hay nada. Vale, salto en barrena, olvídate. Ese bicho estaba durillo, ¿eh? Vale, ahora... Bueno, ya nos, si ya nos ponen esto, pues porque nos vamos a tener que ir. Pero, ¿a Dairon probablemente? ¿Por aquí? Ah, a ver, información de Adam. Ya tienes el traje gravitatorio. Estás más fuerte. Que yo que sé. Los X se han esparcido por todo el planeta. A estas alturas, cabe suponer que todos los organismos vivos han sido sustituidos por X. Sí, parece que sí. Quizá ya te has percatado, pero existe otro inconveniente. Ha empezado a descender la temperatura de ZDR. No puedo afirmar con certeza que sea culpa de los X, pero el descenso resulta evidente. El traje gravitatorio te mantendrá aislada de las bajas temperaturas. Aún así, permanece alerta ante cualquier imprevisto y se precavida. ¿Por qué ha empezado a descender la temperatura? Por lo que hicimos nosotros en... con lo del calor, tío. Ah, entonces, claro. Entonces, eso quiere decir que ahora vamos a venir aquí a Dairon, ¿no? No, Qataris era, sí. Eso quiere decir que ahora en Qataris hace frío. Porque en Qataris era donde estaba la central esta súper guapa, ¿no? Era por, no sé si era por aquí. Ah, creo que era por aquí, donde había un pasillo súper grande que te permitía ver la parte de atrás. ¿No? O era por aquí, no me acuerdo. Bueno, igualmente, nos faltan muchísimas cosas aún, ¿eh? Objetos 23%. ¡Ja! 23% de objetos, tío. A saber cuánto nos queda. El traje ya... lo tenemos casi full equip. Yo diría que, bueno, bombas, faltarán las bombas de energía, probablemente. Y parece que otra cosa más. De la morfosfera. Igual sí que hay la atmósfera. Y de otros faltará el salto... Bueno, el rayo de ondas. Igual está. El salto en barrena. Bueno, en fin. Vamos a tirar para adelante. Vale, salto en barrena aquí también. Pues nos fuimos. ¿A dónde nos lleva esto? Al Artaria. Pues vamos a Artaria, tío. Nos vamos a hartar. Música.
Hay cinemática. Sí, se ha congelado esto, ¿eh? Puerta a puerta con misil rojo. ¡Hala! ¡Hala! Sí, bueno, pues si Artaria está congelado. A saber qué ha pasado, tú. Casi. Que casi. Mira, puertas con misil, ahí hay algo. El salto en barrena me van a dar ya, no creo, ¿no? O sí. Ay, puta. A ver. Ah, a esta esfera solo se llega por aquí. O derritiendo el agua. Quiero ver qué es. Va, a saber, pero bueno. Nada, no podemos ver, no podemos hacer nada ahí. Ya veremos lo que es. Uy, va. Vaya. Otro colega. Ah, vale, parry, 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 ok. Vale, vale. Vale, demasiado, demasiado pronto. Demasiado pronto otra vez. Me cago en la mar, tío. Timing malísimo, malísimo, un cero en la asignatura de timing. A repetir en septiembre. Madre mía, tú, bro, he fallado los cuatro intentos que tuve. Bueno, le puedo pegar así igualmente, ¿no? Ahora ya ni le di. Pronto, otra vez. Buah, vale. Ahora creo que casi lo hice bien, Casi. Vale, cuando clava la lanza en el suelo. Cuando clava la lanza en el suelo hay que hacer el parry, tío. Hay que dejar de suquear aquí, Que está muy bien, pero no. Así mal, Oh, no lo hice bien. Igual me tengo que pegar más a él. Ah, vale. Me tenía que pegar más a él, hombre. Vale.
Y ahora, sin escudo, vuelves a hacer el de siempre, ¿no? No, es el de siempre no. ¡Venga, hombre! Casi me mata, pero a casita. Sí, pero no. Sí, pero no. Ah, agüita con los chozos este, ¿eh? Ah. Hay muchos bichos, hay muchos jefes, ¿eh? En el juego. Hombre, jolín, para coger los misiles media hora. ¿Qué me estoy perdiendo, tío? Ah, tenía que haber ido para aquí. Vaya. O sea, que tengo que derretir el agua antes de venir por aquí. Claro, es verdad. Qué susto, tío. Es que por un momento pensé que había venido de esa puerta y me fui para la otra. Pero no, vine de arriba. Vale, vale. Me hice un lío conmigo mismo, vaya. Pues sí, esta ahora mismo. Esto es un poquito el sector 5 de. Del fusion, tío. El ar, ¿no? Ahí. Hombre, colega. Oh. Ah, bueno, oh, nada. Oh, nada, o sea. Esta es la prim el. No me extraña que no reconociera el sitio, tío. Aquí se me dio el rayo carga, sí, sí. Ah, está. La puerta está congelada. Oye, pues que me den el rayo de fuego. ¿Os imagináis? Un rayo que puede. Bueno, ya hay uno, ¿no? Es verdad, en Metroid Prime había un disparo de fuego. Si no me equivoco, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero sé que lo había. ¿Alguien se acuerda de aquí? Va, qué bicho más pesado, ¿eh? Sí que lo había, sí. Claro, este es el principio, tú. Vamos a ir al principio por los... No, no vamos a ir, no puedo tampoco.
Y en el Other M, si mal no recuerdo. Es que el Other M yo no lo jugué. Enviando los datos. He logrado identificar por qué el planeta se enfría tan rápido y ya no llega energía térmica de Qataris. Claro, algo pasó en Qataris, ¿no? Esta zona Altaria se halla en lo más profundo del planeta y está congelada en su mayor parte. Busca el modo de descongelar las puertas y las acumulaciones acuosas que encuentres. Ok. El sistema de control central que activa. Te lo regaló Nintendo, sí, me salió gratis. Debe de haber alguna fuerza. No había preguntado, pero sí. Guay, oye. De energía térmica. Sospecho que se trata de un X poderoso. Elimínalo. Vale. Vuelve cuando hayas resuelto el problema. El descenso de la temperatura te ha impedido investigar esta zona. Tiene que haber alguna habilidad vital oculta por aquí. De Nintendo, no. No, no, ¿sí o no? A ver. Si el botón me dice que Nintendo no regalaba y que no dejaba los precios, tenía que apuntarlo. Ah. Hombre, a ver. Es cierto, ¿vale? Es cierto. Tampoco vamos a engañarnos, es cierto. A ver, bajar los precios los baja, pero rara vez. Pero sí, sí que lo hace. Vale, pues por aquí. No, por aquí no. Pues por aquí, no sé. ¡Ole! Aquí nos encontramos al primer Emi. Vale. Vale, venga. Ahí está. No, ahí. Oh, vaya, aquí también están descongeladas las puertas. Mis misiles de hielo no ayudan a descongelar las puertas. No debería poder pasar por aquí. Ah, sí, por aquí. Ah, pero esta puerta está congelada. Y esto no se podrá romper. La verdad, no se me ocurre intentarlo. Vale, pues estamos un poquito atados de pies y manos, ¿eh? Porque esto está congelado. Que no sé por qué esto está congelado. ¿Por qué me impides llegar aquí, eh? ¿Hay algo ahora? ¿O está congelado porque sí? Hostia, de hecho, ¿me has hecho llegar hasta aquí? Para decirme que está todo congelado, pero no puedo avanzar. A ver. Aquí tiene que pasar algo, tío. Espera un momentito. Vamos a escanear las zonas, tío. Aquí no hay nada. Me huele raro. Igual me estoy dejando algo. Me huele raro. Me huele raro, ¿qué crees que sea? No, vale. Vale, no, eso no se descongela. Whatever. Veneno caducado es más o menos venenoso. Si pierde las propiedades, no sé. ¿Qué quieres que te diga? Ah, claro, ahora puedo venir por aquí. ¿Que fue por donde viene?
Ay, carajo. Carajo. Se me hace raro que tengan que volver para atrás, tío. Puerta de mi congelada. Congelado. Congelado. Puerta congelada. No, espera, no. Puerta congelada, no. ¿Qué coño digo, tío? No está congelada la puerta. Es porque lleva un área de frío. Pero no está congelada. Ah, ya, pero no puedo volver para arriba, ¿no? Si me estoy dejando algo, tío. Ah, no, es verdad, que por aquí no podía hacer nada. Nada, nada, nada. Me he dejado algo. Me he dejado algo en la otra parte, ¿eh? Me he tenido que dejar algo a la fuerza. A no ser que pueda volver a subir. ¡Ah! ¡Aceleración! Buena idea. ¡Ah! Bueno, puedo acelerar por aquí. Toma ya, misilitos. Aquí habrá algo. Vaya, aquí también hay algo. Por eso este es un pasillo tan recto, ¿no? Claro. ¡Hostia puta! No me esperaba yo eso, tío. ¡Ay! Ah, aquí también hay cosas de aceleración. Este sitio tiene muchos secretos, tío. ¿Ya? Nah, no te creo. No hay nada. Será para correr por aquí, entonces, este sitio. Ah, venga, en serio. Vale, se me olvidó hacerme morfosfera. Ah, vale, un tanque de misiles. Y... bombas de energía. Bueno, al final era puro bait todo eso. Pero oye, misiles, tío. Siempre está guay.
Al final voy a hacer como el otro Metroid, tío. Escanear todo. De arriba abajo. Y ya. Como el Samus Returns, tío. Que cada vez que veía un sitio nuevo, lo escaneaba. A ver, si el pavo nos ha parado en esta sala a decirnos esto, es que por aquí tiene que haber algo. Qué rápido es este bicho, tú. Y ahora se va para abajo. ¿Qué? Ah, vale, solo era eso. A ver, no hay nada aquí, ¿no? Si congelas yo, puedo decir que está choncelado. Poquito pillado, ¿eh? Poquito pillado. Vale, vamos a ir por la puerta de aquí abajo. Ah, no, que aquí no hay nada. ¡Oh, espera! ¡Espera, espera! ¿Y si hago que el bicho embista la puerta? El bicho este que embista esta puerta, tío. No serán capaces, ¿no? De hacer algo así. Claro, hay bichos que me embisten por todas partes, tío. Igual es eso. Igual le tienen que zurrar a la puerta. ¿Es posible? Ah, carajo, era por aquí. Bo. No, vale, olvidarlo. Pero habría molado como idea, la verdad. Me imaginaba algo en plan Ori. Digo yo, igual, ¿eh? Nah. ¿Qué va? Pues me imaginaba que este picho igual embestía la puerta. Esto es aceleración, ¿no? ¿No? Bueno, igual hay algo, ¿eh? ¡Jua! No se rompe ni con eso, ¿eh? Ni con una embestida. Bueno, nuestra meta era llegar a Qataris, así que vamos para allí. ¡Ah, mira! Se ha apagado. Era aquí, se ha apagado el cacharrito ese. Hay que encenderlo. No hace falta ni matar enemigos, ya. Ahí está, vamos a Qataris. Y hay algo que brilla. Ah, el power up ese que hemos visto, sí. No hemos podido cogerlo, sí. ¿Qué le vamos a hacer?
El cuellito. Kataris. A ver qué ha pasado aquí. Ya tiene que hacer frío para que el planeta del fuego se haya congelado, ¿eh? Perdón, no es un planeta, es la zona de del fuego. De donde se extrae energía térmica. Vaya. Pues mira, esto que me llevo. Vale, por aquí no se puede ir. Pues habría que ir por abajo. Y sí, bueno, al menos lo esquivamos. ¿Eh? Ah, vale, esta era un cacharro operativo para la... Ah, estás aquí. O sea que por aquí hay un boss. A ver, ¿qué has hecho tú ya? Ah, me lleva aquí a esta zona. Vaya, vaya, ¿qué habrá aquí? Un jefe, eso sí. Alguien ha llenado de wea el reactor ese. Alguien se encuentra mal de la tripita aquí. O sea, el X inteligente otra vez, tío. Saboteando el planeta. ¡Oh, eres tú! Este no es el tipo al que estaban operando. Me da que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Digo, qué grande eres. No, no, este es más grande. Ah, mierda. He perdido la oportunidad de un par ahí. Tío. Mi cerebro pensó que necesitaba salir de la atmósfera para hacer un par y no lo necesito. ¡Oh! ¡Oh, que me voy con él por ahí! ¡Venga! ¡Madre mía, qué subidón, tú! Ah, esto es otra fase. Buah, no me lo esperaba, tío. No me lo esperaba.
Tercer ataque. Uno a un lado, otro del otro. Me hizo cosas malas, eh. Tío, qué guapa está la pelea, madre mía. Qué gustazo. Otra vez. Es verdad, y si le hago lo de los misiles, tío. Cabalga, perdigón, vamos. Ah, mira, tenía que haber hecho eso, tío. Ser inteligente. Vale. Vale, parry otra vez. ¡Ah, voy de viaje! Es muy grande este disco, ¿eh? Igual sí que es el que está en la sala de operaciones, ¿eh? ¡Va, tío! Eso ha sido súper falso. Vale, va a hacerle la cajera otra vez. ¡No! ¿Qué dices, tío? Fallé el parry y me mató. ¿Cómo puede quitar tanto, tío? Me quito más de un tanque de energía ahí, ¿eh? ¡Da, maldita sea! ¡Qué pena! Ya igual lo mataba ya, ¿eh? Con ese parry. O sea, que hay que esquivar uno, esquivar otra. Y luego, aún hay que esperar un poquito para subir, tío. Esa cosa quita mucho, pero bueno, ya. Me está gustando el juego, está guay, eh.
Vale, hay que saltar luego. Vale, me cura un poquitito, bien. A ver si ahora le puedo quitar los amigos que tiene colgados encima. No sé qué ha pasado, pero gracias. Mierda. He oído algo del bot, pero ahora no puedo atender. Ah, te lo debo. Ahora os leo, perdonad. Otra vez, tío. Otra vez esto. Mierda, qué mal ahí. Qué mal ahí también. Vale, última oportunidad. Ahora sí. Ahora tiene que caer, ¿eh? Twin, thanks for the reason, man. Tienes silla. Oh, ahora. Bang. Ah, para abajo, para abajo. Ah, el X, no. Se ha perdido, maldita sea. Pero desaparece eso. Ahí está. Qué pena, hemos perdido la habilidad. No problem, Reeve. How you doing? That fight looking amazing, Ivan. Yeah, that new Metroid, it's sick. This is very, very fun. This is very, very, very fun. I highly recommend you to play it if you enjoy Metroid games. I'm pretty good here, pretty good here. This is my second time playing it. Well, not my second playthrough. I already started the game yesterday. I still haven't finished yet, but I think I'm close to finishing it. But very good so far. Muchas gracias, Mardigan, tío. Qué pena, tío. El X se cae y lo perdemos. O sea, el X no sobrevivía a la lava, tío. Qué cosas. Bueno, ahora esta puerta se debería abrir, ¿no? Vale, ahí ya. Full recarga. How you doing, Twin? Hope you're fine. Ah, vale, sí, tenemos que volver a subir por aquí. Ha estado muy guay la pelea, eh. Guau, chaval. Ah, es verdad, que el fuego ya no hace nada. Es cierto.
Vale, pues ya está, ¿no? Ah, claro, ahora tengo que volver a Artaria. Claro. Ahora tengo que volver a Artaria a coger el power up ese que hay allá abajo. I'm going to go thanks God Hook of New World. Oh, New World. Yeah, hope you're enjoying New World. Some of my friends are playing it too and having a great time. Some of them are level 60 already. Besides that, just work, sleep and repeat. That's what you gotta do. Bien, oye, ya estamos aquí. A ver. Bueno, mira, antes de ver lo que es, antes de ver lo que es la siguiente mejora, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí ya que casi son las 3, ¿vale? No me lo voy a terminar hoy, ¿vale? No me lo voy a terminar hoy. Me queda poco, pero no me lo voy a terminar hoy. Así que lo terminamos el lunes. El lunes. Ha sido un buen streaming de fin de semanita, ¿eh? Muchas gracias a todos guapetones por pasaros por aquí, ¿vale? Porque sé que es un horario poco habitual en la lonja, pero bueno, también sé que hay más gente que suele poder pasarse estas horitas, ¿eh? Estos días, más bien. Yeah, that game is insanely fun. I got to level 37 yesterday, but I'm not bothering with efficiency, so playing the Jody game is a good time for both. Yeah, as long as you're having fun playing it, I think it's fine. For whatever reason you're playing the game, if you're good, I approve that. But right now I'm gonna have a lunch, so I'm gonna close the stream. But thank you so much, anyways, Shin. Hope we can play Rocket League again soon with D-Fresh too. And thanks for the resub, as always. Y bueno, a los demás chicos también otra vez muchas gracias por estar por aquí. ¿Eh? Nos vemos el lunes. Ya vamos a abrir más o menos a una hora decente, porque esto me lo quiero hacer al 100%, ¿vale? Así que igual vuelvo a abrir a las 10 por ahí, ¿eh? Contad con ello, ¿vale? Y ya a partir del martes, el martes retomaremos Eastward, ¿vale? Y hasta que lo acabemos, el Eastward. Que creo que al Eastward ya le quedan también un par de asaltos solo. Pero bueno,